Bueno, seguimos. En la parte final del video anterior le estaba diciendo que ya había escalado esto y podemos notarlo por acá. Fíjense que esta es una imagen sin escalar y ahí la tenemos, ¿sí? La escalar, cuando la escalé, lo que hice fue que la puse más pequeña. Entonces, vamos a quitar esta de acá y vamos a escalar esta. Bien. Y también aquí se ve un poco más, pero voy a también usar 50 milímetros. Entonces me vengo para acá, le digo escalar y otra vez 50 milímetros y escojo los dos puntos que quiero que estén separados 50 milímetros. Un punto es este de acá y otro punto va a ser este de acá. Aquí pudiera decirle más, pero bueno, vamos a mantenerlo aquí, lo mismo. Vamos a acercarlo bastante para cometer error, que el error cometido sea más pequeño. Aquí. Aquí. Y entonces otra vez selecciono la imagen. Fíjense lo que dice aquí abajo, pero ya el valor en milímetros estaba listo. Y le doy OK. Y entonces vamos a ver cómo quedaron. Fíjense que son imágenes del mismo tamaño. Y ahí se ven. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya que tengo las imágenes escaladas. Si yo midiera aquí con alguna herramienta de FreeCAD la distancia que hay entre este punto y este punto, ese va a ser justamente la imagen, con muy poco error, pues, la imagen que tendría la tapa esta, el hueco ese en la tapa de plástico, pues. Ok, ahora lo que voy a hacer es rotar estas imágenes. ¿Por qué? Bueno, porque así me va a ser más cómodo. Por ejemplo, digamos que aquí está un eje, digamos que aquí colocamos el eje X, aquí con el eje Y. Si estamos diseñando esto normalmente, este borde de acá lo pudiéramos hacer coincidir con el eje X, ¿sí? O paralelo al eje X, y este borde de aquí lo colocaríamos paralelo al eje Y. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer eso. Pero no voy a utilizar ni esto ni esto, voy a utilizar esta parte de acá, estos bordes de aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar ese eje. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a fíjense, aquí en esto que está aquí es sombra, y este es el borde del agujero. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear un croquis, y voy a trazar una línea, un segmento de recta que sea tangente a esta elipse, porque después vamos a ver que es una elipse, ¿sí? Muy, muy aproximadamente, muy bueno la aproximación de una elipse, entonces que sea tangente a esto y a esto, para luego trazar una vertical, según me dice FreeCAD, y medir cuánto es el ángulo que debo rotar esta figura para que suceda lo que quiero. Entonces, voy a crear un cuerpo. Entonces, para ello, me voy al banco de trabajo Part Design y el cuerpo, cuando lo cree, lo va a crear en la raíz del documento, pero lo voy a arrastrar hasta acá y lo voy a arrastrar hasta acá porque es parte de lo que quiero hacerle a las imágenes. Ustedes, si quieren, les parece hacer de otra manera, bueno, lo pueden hacer tranquilamente. Eso no es una estrategia muy particular. Entonces, creo el cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo le voy a colocar aquí, vamos a decir aquí, rotación. Traslación. Traslación. ¿Sí? Esto me estoy refiriendo a la figura. Y este cuerpo lo voy a arrastrar al grupo este de aquí. ¿Ok? Aunque lo estoy creando después de que cree el proyecto, aquí voy a tener información que tiene que ver con la entrada. Y por eso lo seleccioné allí. Y ahora le vamos a dar aquí un doble clic. ¿Ok? Para seleccionar, o estaba seleccionado, que un doble clic, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y ahora voy a crear un croquis. ¿En qué plano? En el plano XY. Entonces, le damos aquí, crear, en el plano XY. Y esto está justo, ya sabemos que está en Z igual 0. La imagen está un poquito hacia la parte negativa de Z. Entonces, lo que les decía es que voy a crear una línea tangente. ¿Sí? Voy a crear una vertical y una línea tangente a esto.
Y eso lo voy a hacer en el siguiente video. Entonces, mientras tanto, la invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, y si les gusta lo que están viendo por aquí, entonces que le den like. Saludos.